The Black Phone es sin duda una de las mejores películas de terror de este año, con una premisa simple de un desquiciado y malévolo asesino de niños que los aprisiona en su sótano donde hay un extraño teléfono negro que está desconectado. Sin embargo, con él se pueden escuchar las voces de sus anteriores víctimas. La película recibió elogios del público y la crítica. Y aprovechando que estamos en épocas del terror, hemos decidido traerles algunas curiosidades sobre esta película. Así que acomódense, sean bienvenidos de nuevo a Stranger Geeks y comencemos con las curiosidades de The Black Phone. Número 1. La película está basada en el cuento corto The Black Phone de Joe Hill, hijo de Stephen King, y forma parte de la colección de 20th Century Ghosts. Número 2. Ethan Hawke no quería aceptar el papel del Raptor, ya que no quería tener una mala imagen ante el público como un asesino de niños, algo que él considera horrible. Bueno, él y muchas más personas, por supuesto. Sin embargo, tenía muchas ganas de volver a trabajar con el director Scott Derrickson, por lo cual al final terminó aceptando el papel. Número 3. El cuento original de Joe Hill estaba inspirado en John Wayne Gacy, un asesino en serie conocido como el payaso asesino, que asesinó al menos a 33 jóvenes y niños entre 1972 y 1978. Número 4. Para Ethan Hawke, su mayor reto de usar las máscaras fue descubrir cómo comunicarse y relacionarse con los demás actores mientras las llevaba puestas. Sin embargo, dijo que la pandemia lo ayudó con esto, ya que al usar mascarilla ya no vemos lo que los demás dicen, por lo cual el lenguaje corporal se vuelve más importante. Número 5. El sótano del Raptor fue filmado en un espacio mucho más grande de lo que parece en la película, ya que medía 12 por 6 metros, mientras que en la película se ve de la mitad del tamaño real. Número 6. Cuando se terminó el guión, se le presentó a Jason Blum de la productora Blumhouse para financiar el proyecto. La respuesta que él dio fue mandar una caja con un teléfono negro para así confirmar que sí apoyaría el proyecto. Dicho teléfono, por cierto, es el que se ve en la película. Número 7. En la escena cuando Gwen va con su bicicleta bajo la lluvia con un impermeable amarillo, es una más que obvia referencia a It, cuando Georgie tiene su fatal encuentro con Pennywise. Y la referencia tiene más sentido considerando que It se basa en una novela de Stephen King. Y esta película está basada en un cuento escrito por su hijo. Número 8. Para representar a los fantasmas de los niños víctimas del Raptor, en un principio se utilizaría CGI. Sin embargo, el director Scott Derrickson decidió utilizar maquillaje y efectos prácticos. Número 9. Las máscaras que utiliza el Raptor fueron creadas por Tom Savini y Jason Baker, quienes ya han hecho maquillaje para otras películas de terror como Viernes 13 y La Masacre de Texas, además de ser los creadores de las máscaras utilizadas por el luchador de WWE, Bray Wyatt. Número 10. Hablando de Bray Wyatt, este tenía planes de hacer una película sobre su personaje de lucha libre llamado The Fiend. La temática sería similar al Black Phone, con Bray Wyatt siendo un secuestrador de niños en su faceta normal, para llevarlos a su sótano y atormentarlos, transformándose en The Fiend. Llegó a contactar a Tom Savini y a John Baker, sin embargo no obtuvieron la financiación y su proyecto no prosperó, aunque aún así podemos encontrar leves similitudes entre la máscara del Raptor y la The Fiend. Estas fueron algunas curiosidades sobre The Black Phone, una película que ocultaba muchas más curiosidades de las que se esperaba. En fin, dejen en la cajita de comentarios qué les pareció esta película si es que ya la vieron. También no olviden suscribirse y dejarnos un like para apoyar nuestro contenido. Sin más, nos despedimos. Somos Stranger Geeks.
y recuerden alejarse de los globos negros. Adiós.